máximo descanso. Pues a las 11:11 vamos a hablar de ciberseguridad con uno de los expertos en la materia, que se llama Pablo San Emeterio, y que precisamente es especialista en esto, en toda esa basura que entra por nuestro ordenador y que puede llegar a hacer auténtico daño, no solo a las pequeñas empresas. Hemos vivido grandes corporaciones que han tenido que apagar sus sistemas precisamente porque algo malo estaba sucediendo. ¿Por qué hemos hablado con Pablo hoy en esta sección de Telefónica Open Future? Pues porque en un ratito, a y media, le tenemos que dejar libre porque va a mantener una charla con emprendedores en la que les va a leer los 10 mandamientos de una empresa segura. Y es que la ciberseguridad es uno de esos temas candentes que además tienen futuro para todas aquellas personas que estén precisamente interesadas en la informática. Pablo es uno de los embajadores de 11 Paths, que es la parte de Telefónica encargada de la seguridad, y es que se están celebrando estos días en España, en varias ciudades españolas, como por ejemplo en Madrid, en Almería, en Málaga, en Sevilla, y también fuera de nuestro país, concretamente en Bogotá, en Santiago de Chile, en Caracas, en Sao Paulo, en Múnich, en México, en Londres y en Lima, una extensísima agenda destinada precisamente a esto, a combatir la ciberdelincuencia del 30 de octubre al 3 de septiembre, perdón, al 3 de noviembre. Todos aquellos interesados que quieran saber algo más sobre esos peligros que acechan al otro lado de la pantalla pueden entrar en openfuture.org y ver todos esos encuentros, esos paneles, disfrutar de conferencias a través del streaming o estar muy pendiente de lo que va a contar Pablo dentro de un ratito, como les decía, en Telefónica Open Future. Pablo está al otro lado del teléfono, no ha podido acompañarnos en estudio precisamente por eso, porque tiene público. Pablo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Pablo, estás al frente de probablemente el sector más complicado en Telefónica, que es proteger la seguridad de una larguísima cartera de clientes. Este 11 Paths, esta parte encargada de los ciberdelitos. Hasta hace unos años no teníamos ni idea de lo que era. De hecho, algunos somos tan ingenuos que pensamos que tenemos determinado sistema operativo en el móvil que impide que nos capten los datos. Pero esto no es así, ¿verdad, Pablo? Tú vienes a ilustrarnos de todo lo contrario. Sí, bueno, en general tendemos a pensar y a ser confiados con respecto a la tecnología. Es decir, estamos acostumbrados también, yo creo, un poco en un mundo donde en general todos los aparatos que tenemos, tanto domésticos o los coches, suelen pasar unas pruebas de seguridad y son seguros, y hacemos lo mismo y damos por hecho lo mismo que pasa en tecnología, y muchas veces no es así. Efectivamente, esta es la cuarta Focus Week de Telefónica Open Future. En ocasiones anteriores, por ejemplo el año pasado, si mal no recuerdo, se habló de la mujer, ¿no? De la mujer como emprendedora. Se han utilizado otros temas. ¿Por qué ahora la seguridad, la ciberseguridad, se convierte en el tema estrella? ¿Por lo que ocurrió a principios de verano? Bueno, uno de los motivos puede ser a partir de verano, pero en general yo creo que es una demanda general de todos los sectores. O sea, yo no hacía ni un mes estuve en un congreso centrado sobre todo en industria de hoteles. O sea, la propia industria hotelera se está dando cuenta que es un problema. Y yo creo que viene derivado de la digitalización en general que estamos sufriendo en la sociedad. Es decir, cuanto más sistemas de información o cuanto más dependientes somos de la tecnología, pues más tenemos que preocuparnos de la seguridad de estos sistemas. ¿Y cuáles son estos peligros que nos acechan? Has hablado de los hoteles, pero en general, ¿cuáles son los fallos de seguridad que podemos tener en los ordenadores y a quiénes pueden afectar? No solo a grandes compañías, sino, si pueden, pregunto, afectarnos también a los pequeños usuarios. Sí, por supuesto, nos afectan a todos, afectan a grandes y a pequeñas compañías. Una de las principales amenazas que sufrimos desde hace unos años es los tipos de ataque que se consideran ransomware, que se llaman así porque básicamente lo que hacen es secuestrar tu información y pedirle un rescate a cambio económico. Uh-huh. A nosotros, a los particulares, nos suelen pedir cantidades que van entre los 100 y los 300 euros, más o menos, que son cantidades no muy grandes, pero a las corporaciones les pueden pedir 6.000 o 30.000, entre 6.000, 30.000 euros o 40.000 euros por revolverle sus datos. Y para las compañías eso es su corazón, y para muchos particulares también. ¿Existe forma entonces a nivel usuario de luchar contra eso? Porque conozco casos de personas a las que les han enviado correos: o pagas esto a esta cuenta en este determinado momento
o te quedas sin todo lo que tienes en tu ordenador, que puede parecer baladí, pero no lo es, ¿verdad? Desde recorrido fotográfico hasta millones de archivos de trabajos, películas, bueno, pues todo ese bagaje que incluimos en los ordenadores como si fuesen grandes discos duros y que luego no protegemos. Claro, desde luego, ¿no? O sea, la vida digital que tenemos el día de hoy es importante y tenemos una huella digital en nuestros ordenadores o en las nubes, y lo importante siempre es tener una copia de seguridad de estos datos, es decir, hacer una copia de estas fotos, hacer una copia de esos archivos importantes tuyos y tenerlos en un disco duro aparte, que no tengas conectado a ningún sitio. Es decir, estos discos USB que puedes comprar en cualquier centro comercial, en los cuales tienen más espacio que tu propio ordenador, y ahí vas generando copias de seguridad periódicamente, cada mes o cada dos meses. Yo incluso las haría antes, ¿no? Pero ya en el peor de los casos, si la gente por lo que sea no las hace, un mes es ya una frecuencia pequeña, pero yo lo haría más frecuente, pero al menos suficiente para no perder toda tu vida digital. Y eso para los pequeños usuarios, Pablo, pero me imagino que en el caso de las grandes corporaciones no tiene nada que ver. No, para las corporaciones el backup debería ser diario prácticamente. Luego, en función del sistema de información que estemos hablando, es decir, si es un almacén, por ejemplo, de medicamentos, yo sé que lo llevan al día, porque la legislación les obliga a llevarlo al día. Pero en otras corporaciones o en dependiendo de la importancia de los datos de ese sistema, pues puedes incluso retrasarlo a semanas. Pero en general yo creo que en corporaciones menos de un día no pondría los backups. ¿Qué son los ciberdelitos, Pablo? Pues los ciberdelitos son los delitos que se cometen con medios electrónicos, es decir, a través de ordenadores o a través de las redes. Es decir, el típico hurto o el típico robo que te pueden hacer de robarte la cartera en la calle, pues te lo pueden hacer también en Internet. Uh-huh. Y lo hacen con mecanismos que puede ser desde un virus o algún programa que te esté espiando el ordenador, hasta, por lo que hemos dicho, el propio ransomware, que te secuestra la información y te está haciendo un secuestro, digamos, virtual. Es decir, en lugar de secuestrarte una persona o algo que pagarías para recuperarlo, pues estás pagando por tu información. Vosotros, que sois profesionales en la materia, debéis alucinar cuando, por ejemplo, te hablo de mi caso, no abro absolutamente la puerta a nadie en mi casa, pero sin embargo luego relleno todo tipo de encuestas, doy mis datos, doy mi correo, metes números de tarjetas de crédito. ¿Cómo nos protegemos de esta ausencia de intimidad en la red? Bueno, ahí en este caso lo que tenemos que ser es un poco más, quizás más pícaros. Quizás nos pasa que esto de la tecnología nos ha llegado a todos demasiado rápido y de sopetón. Uh-huh. Muchas generaciones no están como los nativos digitales que han nacido con ella. Les ha venido dada. Y el mundo físico lo vemos más claro porque lo tenemos en el día a día. En el modo virtual o en el modo en Internet es como que es una cosa que está ahí alejada y no te va a afectar, pero en el fondo es lo mismo. Si tú abres la webcam y dejas que vea todo el mundo, es como si abres las ventanas de par en par y no le pones cortinas. Sí. Claro. ¿Eres de los que recomiendan tapar la videocámara con un trocito de cualquier cosa opaca? Por supuesto, y sí. La de los teléfonos también. Sí, yo de hecho las mías las tengo tapadas. ¿La de los teléfonos también? Sí, o sea, que realmente lo que vemos en las películas, ¿pueden acceder realmente a todas nuestras vidas a través de eso? En las series. Sí, de hecho yo aquí en la zona de Guaira voy a hacer una demostración en la que van a ver cómo tomo control de una máquina a través de un fichero Word que le mando y cómo le enciendo la webcam y nos vemos todos a través de la webcam de mi ordenador. Madre mía, Pablo. En cuanto a redes sociales, no sé si tienen que ver con toda esta ola de cibercrímenes, ciberdelitos. ¿Nos pueden colar también por ahí algún tipo de mal, algún tipo de daño? Por supuesto, todo lo que accedas es susceptible de ser utilizado en tu contra. Uh-huh. Es decir, de hecho, los propios navegadores son programas bastante complejos y propensos a errores que te pueden acabar infectando el ordenador simplemente por estar navegando en páginas normales. O sea, no tendrías por qué irte a páginas un poco más sospechosas o más underground. Ha habido casos en los cuales han infectado las propias páginas, por ejemplo, MySQL, que es de una base de datos en el mundo open source que se usa bastante. Y en esa base en esa página web de la base de datos de MySQL, todo el que accedía resultaba infectado. Sí. O sea que ahora los virus estos de correo electrónico ya se han quedado reducidos a la categoría del principiante, podemos decir. Bueno, pero se siguen utilizando. En general, cualquier mecanismo es válido con tal de obtener el objetivo. Los malos, los delincuentes, cualquier mecanismo les es útil si consiguen su objetivo. ¿Cuál es el futuro de, por un lado, los ciberdelitos y, por otro lado,
la ciberpolicía los que os vais a encargar de resolverlos? Bueno, la policía tiene sus propios cuerpos, sus propias organizaciones para luchar contra estos delitos, y de hecho me consta que tanto policía como guardia civil pues tienen sus estadísticas y sus denuncias cada año, que van increciendo en el número de casos que atienden y de denuncias que se van poniendo por distintos delitos informáticos. Nosotros, sobre todo desde Eleven Paz y desde Telefónica, lo que vamos a hacer es apoyarles, asesorarles y colaborar con ellos en la medida que sea posible. Nosotros, tanto como policías del ciberespacio, no llegaremos a ser, porque no soy policía, no tengo esa placa, pero colaboraremos con ellos sin ningún tipo de problema para ayudarles a resolver los casos que tengan. Sí, pero ¿qué nos atenemos? ¿Qué podemos esperar en el futuro? El futuro, bueno, yo una de las cosas que veo que ya está pasando es que el ransomware ya no se va a limitar solo a los ficheros de tus fotos, sino ya ha habido casos en los cuales ha saltado en hoteles al tema de las cerraduras y a dejar bloqueados un hotel físicamente, o incluso puede que llegue el salto hacia la cloud, es decir, todos esos ficheros que tenemos en distintos servicios de la nube y que los damos por seguros, pues igual algún día nos los encontramos cifrados y bloqueados y nos van a pedir dinero a cambio de ellos. ¿Y en los coches, por ejemplo, esos coches que ahora incorporan wifi, existe la posibilidad incluso de manipular algún tipo de...? Esto ya es una pregunta personal que me surgió un día, pues hablándolo, ¿no? Si todo es electrónico en un coche, ¿hasta qué punto tú puedes bloquear o no las ventanas, cerrar ese coche y que te lo abran, etcétera? Ya ha habido el caso, creo que fue por 2015, en la conferencia en Estados Unidos de Black Hat, que es la conferencia de hacking que se hace una vez al año, en el cual se presentó un caso de un modelo de coche concreto, aunque como los fabricantes son comunes, afectaba a muchos coches, en los cuales ellos se podían introducir a través de la comunicación 4G que tenía ese vehículo y tomar el control del vehículo y dejarte sin motor, sin frenos, sin dirección, sin lo que quisieran. Bueno, o sea que esos casos ya han pasado. Como no queremos alertar, ¿verdad? Sí que te pediríamos, Pablo, no sé si puedes hacerlo, anunciarnos o resumirnos brevemente alguno de esos 10 mandamientos de una empresa segura de esa conferencia que vas a pronunciar en 8 minutos en Telefónica. Bueno, pues si queréis os doy 3 de ellos, quizás de un poco los más necesarios, que son la copia de seguridad, que ya hemos hablado de ella, el tema de la gestión de las contraseñas, no vale tener unas contraseñas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, esas las conocemos todos y son débiles, el tema de concienciar a los usuarios, es decir, tenemos que ser conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos, la gestión de las vulnerabilidades, es decir, actualizar nuestros equipos, no podemos quedarnos con un equipo sin actualizar, porque eres susceptible de ser vulnerado y hay que tomar el control de él. Cuanto más actualizado estés, al menos el riesgo es menor. ¿Podemos decir además que en España estamos a la cabeza de la lucha contra el cibercrimen? ¿Somos buenos? Somos un país de los que está entre el top de los países que lucha contra el cibercrimen, ¿no? Sí. Los equipos de la policía y la Guardia Civil colaboran tanto con policías internacionales y tienen Europol y suelen tener operaciones conjuntas y funcionamos bien. Bueno, pues Pablo, San Emeterio, te dejo que abordes esa conferencia y te invito a que vengas otro día aquí a los estudios centrales de radio precisamente para hablarnos de este tema tan apasionante. Dicen que para 2020 la ciberseguridad va a alcanzar una cifra de negocio en torno a los 150.000 millones de euros. Yo hoy lo he visto como una alternativa de futuro para todos esos jóvenes ahora mismo a los que les encanta la informática, la robótica, a los que les gusta bucear entre los ordenadores para que se pongan del lado bueno, no del lado oscuro. Totalmente de acuerdo y cuando queráis estoy con vosotros. Gracias, Pablo. Openfuture.org, allí pueden entrar ustedes y mirar todo lo que quieran saber sobre esta convocatoria que, como les digo, incluye encuentros, charlas programadas y todo tipo de aprendizaje para protegernos. Hacemos una parada, son las 11:24. Ya tengo aquí a mi vera Andrés Amorós. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hoy he anunciado que traes una obra que calificarías como regular. No, regular la edición. Interesantísimo, hermosísimos los poemas de Miguel Hernández. Bueno, pues van a ser 2 minutos nada más y vamos a escuchar la genial, como siempre, opinión de Andrés Amorós sobre este libro. Es la mañana, es radio.